Hi everyone, how are you? My name is Patricia Fuente Alba Pérez. I'm an English teacher and I work at the Corporación Cultural de la Reina, where I do an English workshop with a very interesting group of students. Hola a todos, mi nombre es Patricia Fuente Alba Pérez, soy profesora de inglés y trabajo en la Corporación Cultural de la Reina, donde realizo un taller de inglés con un grupo muy interesante de alumnos y alumnas. Ya llevamos 3 años, algunos han ido sumando con el tiempo, otros continúan. Y bueno, los invito a sumarse y los invito a continuar a los que ya están, apenas podamos volver, ojalá que sea pronto. Y por mientras los dejo con una pequeña cápsula de inglés, para que no nos olvidemos de practicar. Y es acerca de adjetivos para describir lugares. Así es que vamos a viajar un poquito con nuestra imaginación mientras no podamos hacerlo de forma concreta y recordar adjetivos para describir lugares. Entonces aquí tenemos una imagen preciosa del Carnaval de Río, ¿verdad? Y dice, it's a big city. Es una ciudad muy grande. Y abajo tenemos la descripción con distintos adjetivos. La descripción de río usando distintos adjetivos que son los que están en negritas. Entonces vamos a ir leyendo las frases y recordando, ¿sí? Tenemos fun facts about Rio de Janeiro, Brazil. Rio is a large old city of 6.5 million people. Tenemos large, que es grande, y old, antiguo. Its nickname is the Marvelous City because its beaches are beautiful, its nightlife is exciting, and its people are friendly. Entonces aquí, beautiful, hermosa, exciting, emocionante, and friendly, amistosa. Rio is famous for Carnival. Every year, the streets are crowded and busy with people from all over Brazil and the world. Aquí hay otros adjetivos que no son tan conocidos como beautiful, por ejemplo. Crowded es lleno de gente, congestionado. Busy, ajetreado, ocupado. Copacabana. This is a relaxing beach. It's also a popular place to play soccer. Of course. Relaxing, ¿verdad? Relajante. Popular, popular. Pau de Azúcar. This is a big mountain. It's 396 meters, 1,300 feet tall. From here, there's a wonderful view of the city. Tenemos big, grande, que es muy parecido a large. Wonderful, que es grandiosa, maravillosa, que son sinónimos con marvelous, por ejemplo, y con beautiful. Y finalmente tenemos Rio, it's an interesting city and fun place to visit. Interesante y divertido. ¿Sí? Y aquí tenemos otra foto hermosa de Copacabana and Pau de Azúcar. Si los que hemos tenido la suerte de conocer Rio, sabemos que todo esto es verdad. Y estos adjetivos también se pueden aplicar a otros lugares, ¿verdad? Que hemos conocido, otros lugares del mundo, otros lugares de Chile, porque Chile es precioso. Entonces, estos adjetivos son aplicables para cualquier lugar que hemos conocido, para describirlo. Vamos a hacer un ejercicio. Acá tenemos opuestos. Dice match the opposites. Hagámoslo juntos. Tenemos boring. Boring. Que fome, aburrido. ¿Cuál sería el opuesto de boring? Big, large, o old, or interesting. Interesante, ¿verdad? Probemos. New, el opuesto de new. ¿Sí? Old. Y small, pequeño. Big and large. Probemos. Ta-ta-ta-tan. Excelente. Muy bien. Y vamos a ver otro ejercicio que les quiero mostrar para que describamos acá Lima, que es otra ciudad preciosa que no he tenido la suerte de conocer, pero espero poder ir algún día. Y dice, choose the correct word.
Entonces vamos a ir, nos va a ir dando dos opciones de las que ya repasamos y tenemos que elegir, ¿sí? Hagámoslo juntos. Number one, Lima, Perú, it's a or an city to visit. Y tenemos interesting or tall. ¿Qué creen ustedes? ¿Es una ciudad alta o es una ciudad interesante? Yo creo que interesante queda mejor, ¿verdad? Interesting. Number two, Lima is a city of 8.5 million people. Big or small? Yes, big. Number three, the busy nightlife is boring or exciting? Me tinca que es exciting, ¿verdad? Con todos esos restaurantes deliciosos que hay ahí. Number four, the churches are beautiful. ¿Cómo serán las iglesias? Old, relaxing. Yo creo que aquí hay dos opciones, ¿verdad? Porque las iglesias también son relajantes. Old, son más que nada antiguas. And five, the view of the beaches is old or beautiful. ¿Cómo será la vista de las playas en Perú? ¿Antigua o beautiful? ¿Qué creen ustedes? Beautiful, ok. And six, and the Peruvian people are popular and friendly. Yo diría que son muy friendly, por los que conozco acá en Chile, very friendly. Veamos. Submit. Excellent. Very, very good. Entonces, les dejo como tarea. Piensen en lugares que ya han conocido, tanto en Chile como en el extranjero, en los cuales puedan ocupar estos adjetivos. Beautiful, interesting, busy, exciting, wonderful, large, small, new, modern, old. Y escríbanlo si pueden, o díganlo en voz alta. Ya al hablar en voz alta en inglés, se activan nuestro cerebro y la memoria de lo que ya sabemos. Así es que les deseo suerte y nos vemos pronto con otra cápsula. Thank you. Bye bye.